Washington, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó hoy directamente a su homólogo ruso, Vladimir Putin, y a Irán del presunto ataque químico ocurrido este sábado en la ciudad siria de Duma, por apoyar al gobierno de Bashar al-Assad. Muchos muertos, incluidas mujeres y niños, en un ataque químico sin sentido en Siria. El área de atrocidades está bloqueada y rodeada por el ejército sirio, por lo que es completamente inaccesible para el mundo exterior. El presidente Putin, Rusia e Irán son responsables de respaldar al animal de Assad, dijo hoy el mandatario en su cuenta de Twitter. La pasada noche, la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, llamó a Rusia a detener su apoyo al gobierno sirio y le pidió que colabore con la comunidad internacional para buscar una salida al conflicto. La mayoría de las víctimas eran niños. A la protección del régimen de Assad por parte de Rusia y su incapacidad para detener el uso de armas químicas en Siria cuestiona su compromiso de resolver la crisis global y las mayores prioridades de no proliferación, afirmó la portavoz. Rusia, con su inquebrantable apoyo al régimen, en última instancia es responsable de estos brutales ataques, dirigidos contra innumerables civiles y la asfixia de las comunidades más vulnerables de Siria con armas químicas, agregó, Many dead, including women and children, in mindless chemical attack in Syria. Area of atrocities in lockdown and encircled by Syrian army, making it completely inaccessible to outside world. President Putin, Russia and Iran are responsible for backing animal Assad. Big Price, Donald J. Trump, arroba Real Donald Trump, 8 de abril de 2018. El gobierno estadounidense está monitoreando de cerca las informaciones sobre el presunto ataque a un hospital en Duma, donde, sin concretar el número de fallecidos, reconoció que puede haber un número potencialmente alto de víctimas, si se confirman estos informes espeluznantes. Esto exige una respuesta inmediata de la comunidad internacional, aseveró la portavoz. Nauert insistió en que el historial de Assad con el uso de armas químicas contra su propio pueblo no está en disputa y recordó que hace un año las fuerzas del gobierno sirio llevaron a cabo un ataque de gas sarín contra que mató a aproximadamente 100 sirios. En aquella ocasión, el gobierno de Donald Trump respondió bombardeando la base aérea siria desde donde se había orquestado el ataque. La Defensa Civil Siria, también conocida como los Cascos Blancos y la ONG Sociedad Médica Siria Americana han denunciado que las fuerzas leales al presidente realizaron ayer un ataque químico en Duma que causó la muerte de al menos 42 civiles y afectó a otros 500. Tanto las autoridades sirias como Rusia han negado de manera rotunda el uso de armas químicas en los bombardeos de Duma y ninguna otra fuente independiente la ha confirmado. Duma es la última ciudad de Guta Oriental que continúa en poder de los rebeldes, después de que las autoridades hayan logrado retomar el resto de la región, en algunos casos por medio de las armas y en otros en virtud de acuerdos firmados con los grupos rebeldes que en la práctica equivalen a una rendición. En esta nota, ataque químico presidente ruso Vladimir Putin.